Uy, creo que no. ¿Cómo están, estimados auditores, estimados amigos? Muchas gracias por estar con nosotros. Somos la red de nuestra iglesia que, contar este instante, transmite en directo desde el Templo Catedral de nuestra ciudad de Chillán. Nos encontramos nosotros aquí en el exterior, donde ya se ultiman los detalles, que será dentro del transcurso de los próximos minutos la celebración de la denominada Misa Crismal. Vemos, para quienes nos siguen a través de la televisión, de las plataformas de nuestra diócesis, cómo están los acólitos dispuestos en lo que va a ser una instancia muy especial que tiene varios momentos. Uno se está viviendo fundamentalmente en uno de los costados del Templo Catedral y nosotros vamos a tratar de tener algunas impresiones. Acá, como decíamos, esta misa es una misa especial, está dentro de las denominadas actividades importantes de lo que concierne a este nada menos que proceso de la Semana Santa. Hoy martes es la Misa Crismal. ¿Qué es lo que es la Misa Crismal? La Misa Crismal es el lugar donde los sacerdotes llegan junto al obispo y estos primeros, ante el pastor diocesano, renuevan sus promesas sacerdotales. Pero este año no será tan solo lo único, habrán otras importantes actividades, otras importantes situaciones que se van a ir viviendo. Entre otras, por ejemplo, les vamos a contar a cada uno de ustedes que vamos a tener la posibilidad de compartir una instancia especial. Se lanza el centenario de la diócesis, por lo tanto va a haber un hito especial y de eso le vamos a estar contando durante el transcurso de estos próximos minutos y lo vamos a compartir. Estamos viendo en la imagen que tenemos a esta hora desde acá cómo están los sacerdotes en uno de los lugares que habitualmente son utilizados como velatorio del Templo Catedral. Ahí está el obispo al interior de ella y están participando en lo que es este momento previo a lo que se va a vivir acá en este lugar. Se están dando las últimas instrucciones y vamos a ver si puedo molestar brevemente al padre Rodrigo Uribe. ¿Cómo está, padre? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los medios diocesanos, cuéntanos un poquitito qué es lo que se va a vivir esta tarde acá en este lugar. Bueno, vamos a vivir la misa crismal, que es donde todos los sacerdotes nos reunimos en torno al obispo para renovar nuestras promesas sacerdotales. Ya en esta Semana Santa, como es tradición de hace muchos años en nuestra iglesia diocesana, celebramos este día, el Día del Sacerdote. En toda la iglesia normalmente es el jueves en la mañana. Nosotros ya desde hace muchos años que se hace el día martes, como era el día que veníamos los sacerdotes bajábamos a pueblo, entonces ahí teníamos la misa crismal. Y hoy día también con un hito importante para nosotros como iglesia diocesana, ya que hoy día también vamos a dar, así podríamos decir, el puntapié inicial a la preparación para el centenario de nuestra diócesis. Así que vamos hoy día a entregar un libro para el decanato, donde queremos que las parroquias puedan colocar la historia y los hitos importantes de sus parroquias, como por ejemplo una foto del la primera acta de bautismo, entonces de la parroquia, cuándo fue elegida, entonces todo eso que nos parece interesante. Y además vamos a presentar en sociedad el logo que la Comisión Centenario ha estado preparando, logo y lema para este centenario de nuestra diócesis. Bueno, y fundamentalmente también, padre Rodrigo, está la renovación de las promesas Por sacerdotales, ¿no? supuesto, con ello empecé porque es el lobito importante. Claro, es lo más importante ahí para todos nosotros.
Muchas gracias, Padre Rodrigo. Bien, ahí está. Estamos viendo en estos momentos también acá. ¿Cómo está el Padre Gonzalo? ¿Cómo está, Padre? Muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos los auditores de Radio El Sembrador. Y de nuestros medios asociados. Somos varios. Un saludo a todos. Exacto. Padre, todos los años alguien puede decir, es lo mismo, pero no es lo mismo. Ciertamente, no es lo mismo. Pero es una alegría siempre poder estar aquí con todos los hermanos sacerdotes renovando nuestra vocación y nuestro deseo de seguir al Señor. Muy bien. Invitación a seguir la transmisión. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Ahí están entonces. Ya vemos cómo se están ordenando los distintos sacerdotes. Estamos acá prácticamente bajo el pie de la cruz monumental. Se están haciendo ya los primeros ordenamientos para avanzar y nosotros los vamos a estar acompañando. A ver, como decíamos, esta tarde marca un hito importante porque va a haber una instancia de participación donde se va a hacer el lanzamiento de un libro, el que va a tener la oportunidad de plasmar historias de las propias comunidades y decanatos. Eso es lo que ya se nos ha dicho y va a marcar también esa oportunidad muy importante para compartir. Vamos a aprovechar aquí con algunos de los que están por acá. Padre Banerges, ¿cómo está, Padre? Muy buenas tardes. Un abrazo para todos. Muy contento de estar acá para celebrar la misa. Bueno, el sentimiento y también la importancia de este martes. Bueno, un Dios que nos ama, ese es el sentimiento más grande, un Dios que tenemos que transmitir más que con las palabras, con un testimonio de vida claro como iglesia. Perfecto. Ese es el sentimiento que tengo, una iglesia que evangeliza con la vida, más que con las palabras. Muchas gracias, Padre. Ahí está el Padre Banerges. Por acá está el Padre Pablo. ¿Cómo está, Padre? Bien, bien. Me imagino que contento, ¿no? Sí, contento. Siempre es bueno ver una catedral llena, celebrando también a los sacerdotes. Y nosotros también haciendo este juramento, esta renovación de las promesas que hacemos en nuestro día de ordenación. Muy bien, muchísimas gracias al Padre Pablo. Vemos al Padre Raúl aquí, sin duda, emblemático, muy muy importante, y hay acá un instante en que se está haciendo una especie de fotografía, me da la sensación que se va a ubicar, están la mayoría de los sacerdotes también, junto al obispo y también a uno de los obispos eméritos, que están ubicados acá, ¿no es cierto?, quien está en nuestra ciudad también de Chillán, están ubicados, como decíamos, en uno de los accesos a la explanada del Templo Catedral, y se están haciendo en este momento la fotografía correspondiente. Algunos levantan la mano en una especie de, como decimos nosotros, ambiente bastante festivo que se está viviendo. Ya al interior del Templo Catedral están todos ubicados pensando, obviamente, en apoyar. Vienen muchos representando sus comunidades, acompañando a cada uno de los sacerdotes que esta tarde se dan cita. También esta transmisión, vaya, para quienes no han podido acercarse al Templo Catedral por motivos laborales, por motivos también de, a lo mejor, ¿no es cierto?, distancia, por motivos de enfermedad. También sabemos de algunos de los integrantes de este clero que también no están pasándolo bien, están aquejados de salud. La gran mayoría se encuentra acá y están participando en esta fotografía que se está dando a conocer en este momento. Bueno, lo decíamos, lo han dicho también, esta ceremonia, esta actividad, aparte de la bendición de los óleos, la renovación de las promesas sacerdotales, tendrá un hito especial. Se va a hacer el lanzamiento del centenario de la diócesis, actividad que va a congregar con muchas actividades el próximo año y que va a ser a su vez un hito, ya lo decimos, de importancia, tomando en cuenta también los 100 años de esta diócesis. Va a haber muchas cosas, las vamos a ir conociendo conforme avance el tiempo. Y esto se va a vivir durante el transcurso de esta tarde. Continúa acá entonces la fotografía correspondiente para de esta manera entonces participar y poder tomar la foto que hace alusión a esta jornada. Nos reímos porque, claro, la periodista nos dice una y otra vez, esta es la última, y ahí está. Bueno, mientras acá se avanza, queremos preguntarle al Padre Patricio, vicario general, que está con nosotros. Padre, hola, ¿cómo estás? Luis. Bienvenido también a nuestra Muchas gracias. Padre. Bueno, me imagino que lo hemos dicho, este año esta actividad tiene un doble mérito y un doble también reto, ¿no? O sea, siempre esta celebración es muy bonita porque convoca a la comunidad diocesana en su conjunto. Las personas vienen también de varios lugares, también fuera de Chillán, acompañando a sus párrocos, sus sacerdotes. Convoca a todo el presbiterio y todos los sacerdotes con mucho cariño y fe también renovamos nuestras promesas sacerdotales. Y además está este gesto central de bendecir dos signos muy importantes para la vida de la Iglesia y para la vida de todos los cristianos, que es el óleo de los enfermos,
con el cual precisamente siempre buscamos consolar, animar a quien padece la enfermedad, los dolores propios también a veces de la ancianidad, y el crisma, que también tiene esta idea de consagrar, que ocupamos principalmente para la confirmación, para la dedicación de las iglesias, para la ordenación sacerdotal. Entonces, es una celebración muy, muy intensa, muy densa, diría yo, por todos estos signos que tiene, y por sobre todo por eso, porque nos convoca como iglesia, como pueblo que peregrina acá en Ñuble. Padre, brevemente, porque ya va a partir la actividad, ¿cómo lo puede vivir la gente que nos está siguiendo a través de la radio, de las radios, de las redes sociales? O sea, todos estos medios de comunicación que tú acabas de señalar nos permiten también de algún modo estar presentes. Entonces, lo primero es espiritualmente, anímicamente sentirse presente acá, no viendo como quien ve un espectáculo, una película, sino que sobre todo sintiéndose parte. Yo estoy ahí, estoy acompañando, estoy cantando, estoy rezando, y Dios está conmigo aquí también, y el mismo Dios nos une a todos los que estamos aquí en la catedral, y a usted que está en su casa escuchándonos, viéndonos, también el Señor está con usted, y Él nos vincula a todos en el don precioso de la fe. Muchísimas gracias, Padre Patricio. Ahí está el Padre Patricio, entonces, quien ya hace en estos momentos la, digamos, salida a hacer la fila correspondiente, cuando vemos ya que se están ultimando todos los detalles para tener esta actividad. Ya el templo catedral en su interior, como lo estamos viendo también a través de las imágenes, está listo, dispuesto para participar junto a la comunidad que nos imaginamos se va a dar cita también. Se enciende el incienso en la entrada y se va a comenzar a avanzar en este lugar, en una de las celebraciones. Esta es la radio, esta es las redes, son las plataformas de nuestro, digamos, territorio diocesano, que se unen compartiendo. Hoy día están representantes de todas las comunas, de todos los decanatos, de todas nuestras comunidades cristianas que están bajo el alero y que pertenecen a este territorio de la región de Ñuble, expresamente de la diócesis San Bartolomé de Chillán. Es por eso que se están ultimando todos estos detalles. Muchas gracias por hacer esta instancia de acompañarnos y por ser también este momento de transmisión que nos unimos con cada uno de ustedes, cuando ya al interior del templo catedral y en el exterior todo listo y dispuesto para iniciar este momento tan especial de participación y de actividad. Carolina, me imagino que también un reto comunicacional este momento, ¿no? Oye, siempre la Semana Santa nos impone varios retos, pero estamos junto a Radio El Sembrador obviamente preparados para llevarles hasta sus hogares todos los pormenores de lo que va a ser, no solamente esta misa crismal, sino también todo lo que va a ser esta Semana Santa tan especial para el mundo católico. Perfecto. Bueno, tú nos contabas que han habido cosas también importantes que han sucedido. Vas a estar ahí cabezando una de las comisiones importantes en los 100 años. Sí, bueno, ahora nos vamos a enterar de que hay una comisión que ha estado trabajando unos 3 o 4 meses ya para preparar lo que es el centenario de la diócesis, que se cumple en octubre del 2025, pero por supuesto hay que comenzar a trabajar antes. Y hoy día se van a lanzar, no sé si ya lo contaste, adelantaste sí, algo, sí, sí, se van a lanzar algunos hitos que la gente va a poder conocer, un nuevo logo, se va a explicar ahí también el significado del logo y también un gesto que me pareció muy bonito, que es que esta historia no la construye los historiadores, ni los sacerdotes, ni la gente que trabaja en la diócesis o en el obispado, sino que esta historia la vamos a construir entre todos juntos, parroquias, fieles, comunidades y por supuesto los establecimientos educacionales que están bajo el alero de la educación católica. Muy bien, vamos entonces a disponernos para avanzar hasta el interior del templo catedral. Lo haremos obviamente en este recorrido, cuando ya todo se ultima en el interior de este templo. Cuando ya están en una primera parte los diáconos, principalmente aquellos acólitos, para ser más exactos, más atrás diáconos permanentes y los sacerdotes que también se darán cita para participar de esta actividad, de este momento. Está el leccionario, que lo lleva uno de los diáconos, y más atrás, en un ambiente de camaradería, están los integrantes que forman parte del clero, están junto a la presencia del pastor, que está unido también en esta actividad. Vemos a rostros que son conocidísimos, ¿verdad? Hemos visto, divisado entre otros, al padre Raúl Manríquez, que también está junto a nosotros. Me imagino que muy, muy contento
en este lugar. Quiero brevemente, brevemente, padre Raúl, ¿cómo está? Modernizando, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me imagino que emocionado y contento de vivir tanta Exactamente. Es un acontecimiento muy grande este para la iglesia, sobre todo en el corazón de la Semana Santa, la entrega de Jesucristo. Vamos a celebrarlo en la Eucaristía. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bien, ya tenemos audio, entonces comenzamos la ceremonia, comenzamos este encuentro y lo compartimos a través de la radio. La misa crismal, en que se consagra el crisma, con el cual se unge a los nuevos bautizados y los confirmandos son sellados con el don del Espíritu Santo. Por esta unción, todos los bautizados, injertados en Cristo, participamos de su sacerdocio real y profético. Con el crisma son también ungidos en el sacramento del orden las manos de los presbíteros y la cabeza de los obispos. El sacerdocio ministerial es un don del Señor a su Iglesia, y hoy los presbíteros renuevan sus promesas de fidelidad al Señor ante el obispo y toda la comunidad reunida. También en esta misa queremos dar inicio a la celebración de nuestro centenario diocesano y dar gracias a Dios por la evangelización de nuestra diócesis. Participemos con gozo de esta Eucaristía, como pueblo de Dios ungido y llamado a proclamar en el mundo las maravillas de Dios. Cantemos con alegría. Iglesia peregrina de Dios.
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con mucha alegría celebremos esta misa, hermanos, hermanas, que vienen de las diferentes comunidades. Sé que vienen de los diferentes decanatos, parroquias, movimientos, colegios. Podríamos presentarnos, pero sería largo. Pero bienvenidos a todos y es una alegría que nos encontremos como Iglesia Diocesana que peregrina en Ñuble. Siempre me gusta presentar a algunos hermanos nuevos. Este año presento a Monseñor Cristian Contreras, aunque no es nuevo porque tiene acá ya un tiempo, algunos años. Es obispo emérito de San Felipe, religioso mercedario, vive con la comunidad mercedaria Canchillán y sirve sobre todo en la parroquia de la Merced, aunque también a veces nos presta algunas otras ayudas. Así que el Monseñor Cristian Contreras. Y hay un padre nuevo que está por ahí, el padre trinitario Ángel García, español, que es de la Congregación de los Trinitarios y se acaba de integrar a la comunidad. Padre Ángel, ¿dónde está? Allá, por ahí está, para que lo vean. Así que los acogemos a ambos con un cariñoso aplauso. Los dominicos no están, así que no, que yo sepa, no los veo. Bien, hermanos, hermanas, con humildad, con un corazón siempre confiado en Dios, pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que perdonas nuestros pecados, que nos llamas a hacer penitencia. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón. Rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos a Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Dios nuestro, que al ungir con el Espíritu Santo a tu Hijo unigénito, lo constituiste Señor y Mesías, concede bondadosamente a quienes participamos de su misma consagración ser ante el mundo testigos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios en este día nos presenta la misión sacerdotal de Cristo. Los buenos pastores se conocen por tener los mismos sentimientos y actitudes que Jesús. Hoy, al igual que ayer, los sacerdotes están invitados a llevar la buena nueva a los pobres en medio de una sociedad agobiada por las divisiones sociales, políticas e incluso religiosas. Escuchamos. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, se les dirá ministros de nuestro Dios, les retribuiré con fidelidad y estableceré en favor de ellos una alianza eterna. Su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Thank you.
David mi siervo, y con óleo sagrado lo ungí, para que mi mano siempre permanezca con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades. Mi fidelidad y mi favor por siempre lo acompañará, y por mi nombre y mi gracia su poder crecerá. Lo mantendré mi alianza eternamente, él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo haré primogénito con todo el honor, excelso entre los reyes de la tierra. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Llegué a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Acojamos la buena noticia de Jesucristo. En Él se cumplen las promesas del Padre. Nos ponemos de pie. Yeah.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, hemos proclamado en el Salmo la fidelidad y el amor del Señor y celebramos hoy esa fidelidad, gracias a la cual Dios nos ha redimido, nos ha llamado, nos sostiene en su servicio y nos asiste con su Espíritu todos los días hasta el fin de la historia. Hoy en la mañana vivimos como presbiterio un momento de reflexión y allí uno de los hermanos sacerdotes compartía lo que es parte de nuestra experiencia como ministros, que el ministerio sacerdotal, es un don inmerecido que Jesús nos hace, que llevamos en vasos de barro en medio de muchas limitaciones, pero Jesús es con nosotros un buen samaritano que se compadece, que nos sana, que nos conforta. Y esto no lo decimos, no lo decimos para que ustedes los fieles nos aguanten todo y no nos exijan una auténtica conversión, sino que lo decimos para insistir en que el ministerio no descansa en nuestras capacidades humanas, sino en la infinita bondad de Dios. Como ustedes saben, esta misa se llama Crismal por el santo crisma que bendecimos, un momento más. El crisma con el que se unge a los bautizados, se sella a los confirmandos y se consagra a los ministros ordenados. ¡Qué gran regalo nos hace Dios, que nos asiste de tantos modos con su gracia! Hoy quisiera insistir en que el crisma que unge al creyente, que nos unge a todos nosotros en el bautismo, viene después del anuncio de la palabra y del asentimiento del fiel a esa palabra recibida. El crisma sella la adhesión a Cristo, sella el acto de fe, nuestro acto de fe, en aquel Dios que ha hecho brillar una luz en nuestros corazones y ha dado sentido a nuestra existencia. Por tanto, por eso una insistencia,
nuestra primera y más urgente tarea es evangelizar, trabajar para que el Señor suscite nuevos discípulos y nuevas discípulas en su iglesia, y también para que despierten aquellos hermanos que se han quedado dormidos en su comodidad y en la indiferencia. Nuestra misión entonces más urgente, y lo digo aquí en esta iglesia reunida, nuestra misión más urgente siempre es evangelizar, buscando renovados modos de hacerlo para que el Evangelio toque el corazón de los hombres y mujeres de hoy. Por eso, o para eso, hemos sido ungidos. Ya escuchamos el Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Un papel singular en esta misión de evangelizar la tenemos los sacerdotes. Este presbiterio unido a su obispo, llamados a ser testigos privilegiados de la palabra de vida que es Jesucristo. Ay de mí si no evangelizara, dice San Pablo, y tenemos que decir nosotros, ay de mí si no evangelizara. Y tenemos que pedir al Señor ese entusiasmo y esa esperanza para llevar adelante esta misión, sin ceder a la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre, palabra del Papa Francisco. Aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos, recordando lo que el Señor dijo a San Pablo: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Somos o seamos, hermanos, todos los que estamos aquí, y hablo a los presbíteros de manera especial, seamos humildes y a la vez valientes servidores del Señor, no amando nada ni a nadie por encima de Dios y no buscando otra gloria que la suya. En este día en que renovamos nuestra misión pastoral, no podemos dejar de volver la mirada al momento social y cultural que vivimos, contexto en el que vivimos y anunciamos el Evangelio. Hace algunas semanas, ustedes se recordarán, las confesiones religiosas en Chile sacaron una declaración en la que se referían a la realidad del país, destacando, entre otros aspectos, el grave deterioro que se ha producido desde hace algunos años en nuestras relaciones cívicas y la crispación en los ánimos de las personas y grupos sociales que hacen difícil la comprensión y el diálogo. También destacaban las confesiones religiosas el grave problema de la inseguridad y el aumento de hechos violentos que reflejan que entre nosotros hay desprecio por la vida, atropello a la propiedad privada y a las leyes, y esto se ha convertido, dicen las confesiones, en algo habitual. Lamentablemente, la droga y el crimen organizado está destruyendo elementos esenciales de la vida ciudadana y en particular de nuestros barrios, familias y de nuestra juventud. También las religiones decían o advertían la presencia de la corrupción en nuestro país y la incapacidad de los actores políticos para llegar a acuerdos sobre temas esenciales. También las confesiones se referían a estos problemas sociales, no solo mirándolos de fuera, porque a veces podemos mirarlos nosotros como que los problemas están allá, sino que nosotros también somos muchas veces parte de estos problemas, en la medida que incumplimos las normas más elementales de la convivencia y contribuimos a una experiencia social
desintegradora. Aludo a todo este contexto, queridos hermanos, para que nos preguntemos, ¿qué podemos hacer en este contexto las comunidades cristianas, nuestras parroquias, colegios, movimientos, nuestras comunidades? Y también, ¿qué llamados se hacen a nuestro ministerio presbiteral, a nuestro ministerio ordenado? Y quisiera destacar dos cosas muy básicas, pero muy esenciales en nuestra experiencia cristiana. La primera es que la experiencia de iglesia que tenemos y que tenemos que seguir haciendo y mejorando, nos llama a construir fraternidad. Nos llama siempre a aprender a vivir como hermanos, interesados en el bien común. Parroquias, colegios, comunidades, debemos ser espacios donde aprendamos a convivir, a dialogar, a acompañarnos, perdonarnos y amarnos. El ministerio del sacerdote en particular debe tener un estilo cercano y sencillo, siempre respetuoso de las personas. El pueblo de Dios no pretende que sus sacerdotes sean perfectos, porque los conoce y los sabe frágiles, pero espera que sean hermanos y pastores al modo de Jesús. Y lo segundo que pienso como aporte nuestro es que podemos hacer como iglesia en este contexto, podemos ayudar a orientar la vida con la verdad del Evangelio. Creo que podemos ayudar a todos, especialmente a las nuevas generaciones, a mirar la vida de modo más integral, a descubrir que la vida no se agota solo en el celular o en la inversión en las redes digitales, ni tampoco en los puros intereses autorreferentes, sino que hay muchas dimensiones de la vida que la enriquecen y sobre todo que no podemos vivir de espaldas a los demás. Esta mirada más integral de la vida que une individuo y sociedad, alma y cuerpo, Dios y hombre, lo particular y lo universal, y podríamos seguir, esto es una riqueza del cristianismo, es una riqueza del cristianismo que integra, que no separa, y la tenemos que transmitir como un bien para todos. Pero lo tenemos que hacer siempre, hermanos, desde la integridad de nuestra propia vida, viviendo con coherencia, porque no vivir lo que anunciamos y enseñamos hace mucho daño y es motivo de escándalo. Así que estos dos aportes yo creo que son muy propios nuestros: construir fraternidad, mejoremos nuestra fraternidad y transmitamos la bonita verdad del Evangelio, esta mirada integral del ser humano que nos viene de Cristo el Señor. En esta misa crismal, por último, quisiera hacer presente que nos acercamos al centenario de nuestra diócesis. La presencia de la Iglesia en estas tierras de Ñuble se confunde con la historia de esta región, desde los mismos tiempos de la colonia, con numerosos hombres y mujeres que han anunciado el Evangelio y han ayudado a formar tantas comunidades y tantas instituciones católicas, instituciones de iglesia. Pero nuestro caminar como pueblo de Dios en estas tierras tiene un momento relevante con la creación de nuestra diócesis de San Bartolomé de Chillán, separada de la arquidiócesis de Concepción un día 18 de octubre de 1925, mediante la bula Notabilitir Auxto del Papa Pío XI. Con este acto, con esta bula, comenzamos a caminar como una iglesia local o particular, como una porción de la iglesia universal en la que existe la una y la única iglesia católica. Hoy, en esta misa, queremos dar inicio, muy sencillamente, a las actividades del centenario que celebraremos el próximo año.
actividades que nos irán motivando en nuestra conciencia de ser una sola comunidad y en nuestra conciencia de la misión que tenemos y que el Señor nos ha confiado. El gran sentido del centenario, y lo voy a repetir muchas veces, el gran sentido del centenario no puede ser otro que renovarnos en la comunión y en la misión. Ser más hermanos, más corresponsables, más misioneros. Más hermanos, más corresponsables, más misioneros. Que el centenario nos lleve a eso. Agradecidos de tantos hermanos, de tantos que nos han antecedido en este camino de fe y que han sembrado la semilla del Evangelio, asumamos también nosotros, cada uno y cada comunidad, su lugar en la misión de la Iglesia. En esta Iglesia que es santa, porque el Dios Santo la sostiene y la guía, pero que también es pecadora por quienes la formamos. Esta Iglesia diocesana que Dios, en su infinita bondad, ha querido plantar en estas tierras de Ñuble para predicar a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro obispo invitará a los presbíteros, sus colaboradores más directos en su misión pastoral, a renovar sus promesas sacerdotales. Unidos a ellos, formando un solo pueblo, los acompañamos con nuestra oración. Los sacerdotes se ponen de pie. Muy queridos sacerdotes, hermanos, ante todo les agradezco su ministerio en esta Iglesia y la colaboración que hacen a mi propio ministerio como obispo. La Santa Iglesia conmemora la primera Eucaristía, en la cual Cristo nuestro Señor comunicó su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros. Quieren renovar ante mí y el santo pueblo de Dios las promesas sacerdotales que un día formularon. Quieren unirse y conformarse más estrechamente al Señor Jesús, renunciando a ustedes mismos y cumpliendo los sagrados deberes que, movidos por el amor de Cristo para servicio de su Iglesia, asumieron con alegría el día de su ordenación sacerdotal. ¿Quieren ser fieles administradores de los misterios de Dios en la celebración de la Eucaristía y en las demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente el sagrado deber de enseñar, siguiendo a Cristo, cabeza y pastor, movido no por la codicia de los bienes terrenos, sino solo por el amor a las almas? Nos ponemos de pie. Y ustedes, amadísimos hijos, recen por sus presbíteros, que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones, de manera que, siendo fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, los conduzca hasta Él, que es la fuente de la salvación. Amén.
Hermanos, recen también por mí, para que sea fiel a la misión apostólica, que sin merecerlo me fue encomendada, y pueda reflejar entre ustedes una imagen más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Señor, escúchanos. Deja con su amor y nos conduzca a todos, pastores y ovejas, a la vida eterna. Amén. Hermanos, desde la antigüedad, el aceite ha sido utilizado para ungir. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, sacerdotes y profetas. Ellos prefiguraban a Cristo, el ungido del Señor. Hoy será consagrado el crisma, con el cual somos ungidos para la misión. También será bendecido el óleo de los enfermos, quienes serán así fortalecidos para vencer el dolor con la fuerza del Espíritu de Dios. Acogemos con gratitud estos santos óleos para su bendición.
en silencio y nos unimos a la oración de bendición del óleo de los enfermos. Dios y Padre de todo consuelo, que por medio de tu Hijo quisiste remediar los males de quienes estaban enfermos, escucha con bondad la oración que brota de la fe. Envía desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este aceite. Tú que has hecho que él fuera producido por los vegetales para que restaurara los cuerpos, enriquece con tu bendición este óleo para que cuantos sean ungidos con él sientan en su cuerpo y en su alma tu divina protección y así se vean liberados de la aflicción de todas las enfermedades y sufrimientos. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Se bendice ahora el aceite para el crisma. Sobre él será invocado el don del Espíritu Santo, para que por medio de él se nos comunique la fuerza renovadora del mismo Espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios, Padre Todopoderoso, que bendiga y santifique este aceite perfumado, para que quienes sean ungidos exteriormente con él, lo sean también en su interior y sean dignos de la redención divina. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe con bondad este homenaje que gozosamente por mi voz te tributa la Iglesia. Al crear la tierra estableciste que produjera árboles frutales e hiciste nacer entre ellos el olivo que nos brinda su generoso aceite con el que hemos preparado este santo crisma. Ya en tiempos antiguos, David, previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instituiría a favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron el pecado de la tierra, una paloma, signo de tu gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos el símbolo de la unción alcanzó su plenitud después que el agua bautismal lava los pecados. El óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Además, Señor, tú ordenaste a Moisés, tu servidor, que después de purificar con agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este aceite.
Pero su mayor grandeza fue alcanzada cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que Él era tu Hijo, el amado en quien tenías puesta tu predilección. De esta manera corroboraste lo vaticinado por el profeta David, que ya hablaba de Cristo cuando proclamó: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de alegría más que todos los hombres. Por eso, Señor y Padre nuestro, te rogamos que santifiques este aceite, fruto de tu creación, y que por la cooperación de Cristo tu Hijo, de cuyo nombre le viene este óleo, el nombre de Crisma, le infundas por medio de tu bendición la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas y a los mártires. Que este Crisma sea un signo de salvación y de vida para todos aquellos que serán espiritualmente renovados en las aguas del bautismo. Que al ungirlos con la santidad y al desaparecer la impureza con que nacieron, se conviertan en templos de tu divina presencia y te agraden con la fragancia de sus vidas inocentes. Que de acuerdo con el orden sacramental que tú estableciste, sean revestidos de un don incorruptible al infundirles la dignidad real, sacerdotal y profética. Que este aceite sea crisma de salvación para cuantos han de renacer por medio del agua y del Espíritu Santo, haciéndolos partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Asiento. Nuestra diócesis San Bartolomé de Chillán se prepara para celebrar su centenario y, como signo de este acontecimiento, se presentan al obispo unos cuadernos en blancos, los cuales recorrerán nuestra diócesis para que dejemos plasmados en ellos la centenaria historia de esta porción del pueblo de Dios. Presentamos ahora el pan y el vino, fruto del trabajo de todos, signos del esfuerzo por colaborar con Dios en la manifestación de su reino. Thank you.
Oren, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de los pecados de la vida pasada, renueve nuestras vidas y nos alcance la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. Él no solo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino también con amor fraterno elige a algunos hombres para hacerlos participar de su ministerio mediante la imposición de las manos. Tus sacerdotes, Padre, renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención humana, preparan a tus hijos al banquete pascual, guían en la caridad a tu pueblo santo, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti, Padre, y por la salvación de los hermanos, deben configurarse a Cristo y dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando con alegría. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Sergio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, nuestros hermanos sacerdotes, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentimos, somos hijos queridos, hijas queridas del mismo Padre, hermanos llamados a caminar juntos. Con mucha confianza oramos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de paz. El saludo de paz que compartimos a través de este momento especial de la radio, de la transmisión del Templo Catedral. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será para cenar. Jesús se quedó para siempre en la Eucaristía para fortalecer nuestra fe, animar nuestra esperanza y avivar nuestra caridad. Con alegría vayamos a comulgar. Cantamos. Me pides que me ponga a caminar.
más tú. Has dicho mi nombre.
Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que después de restaurarnos con tus sacramentos, merezcamos ser la fragancia de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. El padre Rodrigo presentará el logo para el centenario de nuestra diócesis. Buenas tardes. Hoy día queremos iniciar, bueno, ya hemos iniciado esta celebración al centenario de nuestra diócesis. Por ello es que se ingresaron unos libros acá que cada decanato va a llevar, cada colegio, cada movimiento que le vamos a entregar. ¿Cuál es la idea de estos libros? La idea de estos libros es que vayan recorriendo nuestras parroquias y pudiendo dejar ahí los hitos importantes de nuestra parroquia. Por ejemplo, la primera acta de bautismo, que haya una foto de ella, colocarla en los libros. Aquellas cosas que han sido importantes. Y en un tiempo más, la idea es que estos libros los coloquemos, llamémosle así, una cápsula del tiempo, y lo vamos a dejar guardados ahí para que unos 100 años más de la historia escrita por cada una de nuestras parroquias, movimientos, colegios, puedan ser vistos por las nuevas generaciones. Eso nuestro obispo enseguida le va a hacer entrega. Y por otro lado, acá tenemos cubierto el logo del centenario, que el equipo, la Comisión Centenario, ha ido trabajando durante un tiempo. En él ustedes van a encontrar, por supuesto, no puede faltar nuestra catedral. Va a estar ahí. También va a estar nuestra cordillera, cómo no, el poder ver la cordillera de los Andes. También ustedes ven un sol, no podemos dejar, ustedes saben, Chillán, Silla del Sol, entonces tenía que estar ahí también presente. Somos cruzados por los ríos que cruzan nuestras tres provincias de la región de Ñuble y no quisimos que tampoco quedara algo tan tradicional en medio de nosotros afuera, como es también la espiga y las uvas, que representan el trabajo de nuestros hombres y mujeres de campo, que somos mayoritariamente en nuestra diócesis. Así que este es el logo que nos va a guiar. Y el lema, 100 años de fe, una misión que continúa. Si bien es cierto, no comenzamos hace 100 años la diócesis, comenzó mucho antes con las misiones por allá por la colonia, pero como diócesis hace 100 años que ha comenzado. Y esto no como una meta, sino que sigue. Sigue en el tiempo con la labor y la acción de cada uno de nosotros. Queremos que este logo llegue a cada una de las parroquias y sea quien nos vaya moviendo durante este tiempo. Ahora queremos pedirle a nuestro obispo que haga entrega de los libros a los representantes de los decanatos, de los colegios y de los movimientos y servicios de nuestra diócesis. Vamos a invitar a las siguientes personas para que pasen a recibir el libro. Del Decanato Norte recibe el padre Raúl Muñoz, acompañado de Pilar y Eugenio.
Del Decanato Costa recibe Padre Samuel Cereceda y la señora Carolina Águila. Decanato Chillán, Padre Fernando Varas y Sofía Figueroa. Decanato Sur, Padre Cristian Muñoz e Iris Salinas. De los colegios reciben señora Ana Delia Roa y Felipe Saldías. Y de los movimientos apostólicos, Karen Flores y Petrona Ortiz. Bien, hermanos, hermanas, estamos llegando ya al final de nuestra Eucaristía. Una vez más, gratitud a todos ustedes, porque aquí están los presbíteros, que son colaboradores muy estrechos del Ministerio del Obispo, pero están también los diáconos permanentes, religiosas, y ustedes que son parte de los consejos pastorales, de las parroquias, que son directivos de los colegios, directivo de los movimientos y de otras comunidades. Entonces son, podríamos decir, colaboradores muy estrechos de la misión pastoral en la iglesia de nuestra diócesis de San Bartolomé de Chillán. Y a todos ustedes una gratitud grande, un corazón lleno de agradecimiento por el servicio permanente que realizan, y pedirles a todos que nos renovemos en la misión de la mano de Jesús y también de la mano de la Virgen, que nos acompaña como modelo de fe en el amor. Y precisamente a la Virgen le vamos a cantar al final, antes de la bendición final, pongámonos de pie, este tradicional himno.
y una gratitud también especial a todos quienes ayudaron a preparar esta misa en sus múltiples detalles, al coro que era de la parroquia Inmaculada Concepción de Quillón. A todos ustedes muchas gracias. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Les dirija su mirada y les dé su paz. Y la bendición del Dios lleno de bondad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en la paz y en la alegría del Señor. Ahí está entonces la culminación de lo que ha sido esta Eucaristía que se ha llevado a cabo esta tarde acá en el templo de nuestra Iglesia Catedral. Una Eucaristía que ha tenido emotividad, que ha tenido el reconocimiento y también el aplauso de muchos que llegan de las distintas comunidades a participar a esta hora con este momento especial. La comunidad ha participado, lo ha vivido y las tenemos acá. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué le pareció la celebración? Hermosa. ¿Y qué parte es usted? De la localidad de Pueblo Seco. ¿Acompañaron a su párroco? Sí, acompañando al padre Darwin. Muy bien. ¿Y cómo viven la Semana Santa? Con mucha fe. Estamos preparándonos para todo esto, vivir en comunión. Muchas gracias. Ahí los sacerdotes saliendo, mientras nosotros los esperamos aquí afuera, en la imagen que tenemos. Vemos a los sacerdotes y a la comunidad saliendo en estos momentos desde este templo con toda la alegría y con toda esta comunidad. Van saliendo ya en estos momentos, ahí fundamentalmente con lo que es la salida del padre Raúl, el padre Fernando Vara. Se les están entregando todo el cariño del mundo a esta hora y obviamente se produce este momento especial, que es un momento de encuentro, de cercanía. Y ahí escuchan el aplauso ustedes de esta comunidad que saluda a sus sacerdotes. El padre Fernando con su ya tradición. Él en este tiempo de cuaresma no se afeita y se deja su barba. En el tiempo de la Pascua ampliamente se deja, ¿no es cierto?, rasurar la barba frondosa. Está el padre Yacaman detrás también, siendo apoyado debido a su débil estado de salud, pero ahí está, participando de esta comunidad, también junto al pastor, y está el obispo Cristian Contreras, obispo emérito, que recordemos ha llegado también a participar a esta actividad en estos momentos. Vamos a ver si le podemos preguntar
Sí. Bueno, Padre Sergio, el sentimiento de esta celebración, una de las fiestas multitudinarias de nuestra vida cristiana acá en la diócesis. Bueno, mucha alegría por la participación de tantos hermanos y hermanas, todos rostros conocidos, porque son hermanos que participan en nuestros consejos, parroquias, colegios, los sacerdotes, los diáconos. Entonces ha sido una fiesta familiar, masiva, y la gratitud al Señor que nos unge con el crisma para renovarnos en la misión y ser testigos de su amor. Así que alegría y bendición para todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Ahí estaba el obispo junto a nosotros. Alguien por acá de las comunidades. Vamos a ver si podemos comenzar. Hola, ¿cómo está? José Seatón. Don José, cuéntanos, ¿cuál es la impresión de esta celebración? Fantásticamente, porque lo que se ve es lo que ha vuelto la religión en su realidad. Por eso yo estoy muy alegre que esté todo, sobre todo por mi comunidad. Muy bien. ¿Cuál es esa comunidad? La comunidad de San Bernardo Sillán Viejo. Muy bien. Saludos. Bueno. Ahí están. Bueno, y hay muchos más ya saliendo. Se ha repletado esta comunidad. Vemos ahí a través de la imagen. Agradecemos también este momento. Y ya prácticamente algunos van avanzando. Los otros, en su gran mayoría, han avanzado hasta el sector acá del lugar donde está la sacristía que se ha habilitado, mientras el obispo saluda a sus comunidades y se integra con cada una de ellas esta tarde y que comparten este momento. Bueno, es el momento, el pastor recibe el saludo y las comunidades. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le pareció la celebración? ¿Qué opinión tiene? Hermosa. Wow. Hermosa. ¿De qué parte son? San Carlos. Narita Gajardo. ¿Y cómo? San Carlos. Ah, perdón, San Carlos, entendí. San Carlos. El delay me mató. Cuéntenos cómo están para esta Semana Santa, cómo son las actividades ahí en San Carlos. Tenemos toda la semana para compartir con todos y vivirla. Entonces, día a día ya empezamos mañana con la misa del lado de pies. Penitencial. Muy bien, que les vaya muy bien. Gracias. Ahí están. Bueno, es parte de la vivencia de esta comunidad. Nosotros ya también comenzando a despedirnos, nos saludan algunos, saludan también la cámara y este momento de esta comunidad. Bueno, así estamos ya llegando al término, los sacerdotes en su mayoría ya se han replegado. Ahora sí está el padre Sebastián por acá, quien recordemos estuvo hace muy poco de párroco de la parroquia de Pinto, ha llegado ahí, a ver si está por acá. Y es uno de los más jóvenes, además que estuvo hace poquitito de aniversario. Vamos a ver si podemos preguntar, vamos a ver si su primer año, mientras recibe el cariño por acá. Padre, vamos a acercarnos por acá. Padre Sebastián. Padre, ¿cómo está? Buenas noches. Lo queríamos saludar. Bueno, primer año, hace poquito celebrado, hoy día participando también más de lleno en esta importante renovación para ustedes como sacerdote. Claro, esta es mi segunda misa grismal como sacerdote. El año pasado alcancé a ser ordenado un día y a los dos días tuve que renovar mis promesas sacerdotales. Pero contento, feliz, además me han pedido este servicio de maestro ceremonia nuevamente de la misa grismal. Y muy contento, muy bien, y contento de la gran participación de fieles de toda la diócesis que siempre nos acompañan a todos los sacerdotes. Padre, bueno, usted está en Pinto, ¿cómo ha sido esta llegada también en esa comuna? Bueno, llevo 3 años en la parroquia de Pinto, pero hace una semana que soy el párroco de ella. La gracia que ya conozco a la comunidad también me conoce, pero feliz. Ayer celebré mi primer año como sacerdote también y muy contento del cariño de la gente, de la comunidad, y que se manifiesta también en gran cantidad de gente que ha venido de Pinto también este día a compartir con nosotros la Eucaristía. Bueno, ¿y qué le diría a los jóvenes? Porque usted es el más joven de la diócesis. Bueno, el más joven y también encargado de la pastoral vocacional de la diócesis, invitar a los jóvenes a que se pregunten por su vocación, que es posible hacer un camino feliz en esta vocación que el Señor nos da, y que no se atrevan, por último, a preguntárselo. Otra cosa es llegar al final, pero por último, preguntárselo y discernirlo. Muchas gracias, padre. A todos. Gracias, don Juan Luis. Muy bien, gracias a usted. Ahí estaba el padre Sebastián, mientras recibe acá el saludo. Por acá está padre Luis. ¿Cómo está? No tan bien como ustedes. ¿Cómo está Coihueco? Recientemente ahí ya en potestad de la comuna de Coihueco. Sí. Bueno, yo hace más de un año que estoy allá pastoralmente, pero ya establecido hace ya 8 días. Uh-huh. Así que bastante bien. Espero que tengan paciencia más para que me acojan ahí. ¿Cómo están las celebraciones, padre, para esta Semana Santa?
Bien, con buen espíritu, la gente con ganas de participar, por lo menos, bueno, día domingo de Ramos sabemos que todas partes los templos se llenan, pero también están en otras actividades del día jueves, el viernes, que son días que se invita a bastante gente que participe. Muy así bien. Que eso esperamos. ¿Ya? Que le vaya muy bien, muchas gracias. Felicidades. Que le vaya gracias. Bien, muchas gracias. Ahí está el Padre Luis, la comunidad decía, pregúntale al Padre Luis. Ahí está el Padre Cristian con quien hemos conversado, mientras que allá ya se están retirando los sacerdotes, también quienes nos han acompañado. Y nosotros vamos a tratar de cerrar la última nota ya en este lugar con quienes han pasado. Estaba también muy, muy activa la comunidad acá en el estacionamiento, saludando a quienes de una u otra manera han llegado, participado y bueno, ahora comienza el rápido retorno de muchos a sus distintos lugares de salida y esto obviamente también se agradece fundamentalmente por lo que se fije. Ahí está, vemos, están por acá, ¿no es cierto? Está el padre Renato, ahí está Renato Torres. Vamos a ver, si estoy medio oscurito esta hora, pero ¿cómo está, padre? Bien. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Un momento muy significativo donde renovamos nuestras promesas sacerdotales, el día en que nos ordenamos sacerdotes, muy contentos en esta ocasión, felices. Perfecto. ¿Y mucha actividad para este fin de semana? Todo programado, todo listo en Portezuelo, la Eucaristía del Jueves Santo, el Vía Crucis del viernes y la Vigilia Pascual. Todo está dispuesto para estos días, para toda la gente. Muy bien, muchas gracias, padre. Gracias, muy bien. Ahí está el padre Renato junto a nosotros, diáconos. Bien, nosotros nos comenzamos a despedir, les agradecemos a ustedes el hecho que nos hayan acompañado en esta oportunidad. Solamente decirles que vamos a seguirnos reencontrando con transmisiones para la diócesis. Una será, obviamente, ¿no es cierto?, durante los próximos días con el lavado de pies, el próximo día jueves, la instauración de la Cena del Señor. Vamos a estar también en el Vía Crucis, vamos a estar también con la Hora Santa. Hay un retiro diocesano que se va a efectuar acá en la Catedral el día viernes a las 9:30 de la mañana. Va a estar el obispo diocesano, va a estar el párroco de esta comunidad, rector del Templo Catedral. Él va a estar acá y nos van a estar acompañando en una transmisión especial. Con esta imagen de nuestra cruz monumental, nosotros les agradecemos la sintonía. Muchas gracias a quienes nos han acompañado. Y nos quedamos con nuestra programación y esta imagen, este logo que nos va a acompañar en las actividades que a contar de este año marcan los 100 años de nuestra Iglesia Diocesana. Muchas gracias, buena noche, buena sintonía.